Hola a todos, bienvenidos a una vez más a La Pastelería con Joan. Hoy es un programa espectacular. Estamos en un año impresionante. 2019 tiene que ser el mejor año para todos y aquí en La Pastelería lo compartimos con ustedes siempre con cosas dulces y buena energía. Por eso estamos hoy disfrutando con ustedes de un programa increíble. Un viernes que sabemos que el cuerpo sabe que es viernes y por eso queremos que todos ustedes se unan a la receta que tengo el día de hoy. Tengo una invitada muy, muy especial. ¿Por qué? Porque la conozco hace mucho tiempo, conozco su trabajo, conozco su tienda y sé lo que hace y de verdad que quedo impresionado cada vez que voy donde ella. Por eso quiero presentárselas. Está conmigo Ángela Delgado y Angelita es la dueña de la tienda de la repostería. ¿Cómo estás, Angelita? Hola, Johan, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Muy, muy chévere. Contentísimo de que estés acá porque en realidad en el programa nos gusta tener personas con buena energía y yo sé que la tienda de la repostería la tiene, ¿verdad? No, y yo, total. Exacto, perfecto. Esa es la idea. Yo sé que ustedes se van a divertir mucho conmigo el día de hoy porque traemos una receta muy especial. Angelita nos tiene preparado algo. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una cosa muy rica, vamos a hacer unos cupcakes de chocolate y son súper fácil de hacer porque los hacemos con base en una premezcla de chocolate, entonces los ingredientes son súper poquitos los que tenemos que utilizar. También manejamos premezclas, podemos hacer con premezcla de vainilla, podemos hacer con bizcochuelo, entonces son métodos muy fáciles y muy prácticos para trabajar pues y hacer unas cosas deliciosas en la casa. No, muy chévere. Yo sé que a ustedes también les gusta muchísimo así la practicidad y facilidad, porque muchas veces en casa estamos, queremos hacer algo para un evento, para la familia, para alguien que viene, y decimos, ay, qué rico ese molde que me regalaron, pero ¿cómo lo utilizo? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde consigo los ingredientes? Hoy están las respuestas con Ángela, porque Ángela, aparte de tener los ingredientes, también nos va a dar la receta. Entonces, ¿qué les parece si ustedes y yo vamos a mirar los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta de los cupcakes de chocolate? Para esta receta vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar una premezcla de chocolate, 208 gramos de esa premezcla. Vamos a utilizar margarina, 50 gramos, es una margarina especial para pastelería. 20 gramitos de agua, debemos pesarla muy bien, no lo olviden. 2 unidades de huevitos y para la decoración que vamos a utilizar un fondant blanco y rojo y algunos cortadores y figuras que tenemos. Muy bien, entonces ya ustedes saben. Vamos a empezar con una premezcla, la pueden utilizar, solamente hay que agregar 3 o 4 ingredientes adicionales que ya Angelita nos va a explicar cómo es que se deben agregar, en qué momento y de qué manera, y ustedes muy fácilmente van a poder terminar una receta espectacular en sus casas. Espero tengan su libreta de apuntes y tomen buena nota de los ingredientes y de los tips y consejos que nos va a dar Ángela porque va a estar espectacular. Ahora sí, el programa es tuyo, Angelita. Entonces, ¿con qué empezamos? Cuéntanos. Bueno, Johan, vamos a arrancar. Vamos a tener un bowl, pues, coquita en la casa, cualquier cosa, pues, que sea hondita para que podamos, pues, como hacer todos los ingredientes para mezclarlos. Regálame una espatulita, porfa. Listo, para una que vamos, espatulita. Pues, empezando. Entonces, perfecto. Más o menos esta cantidad que traje de premezcla es más o menos para que hagamos entre 6 y 8 cupcakes. Entonces, vale. Esa es la cantidad para esto, más o menos de un kilo. Nos pueden salir entre 30, 35 cupcakes más o menos. Como siempre para rinde, que tengan, y rinde sí, muchísimo. Rinde mucho, entonces más o menos como para que tengan una base, dependiendo pues del evento, porque si solo es pues para estar con los niños ahí un mecatico, entonces poquito, que serían 208 gramos de la premezcla de chocolate. Es una premezcla muy fácil pues de trabajar y queda deliciosa. Ah, entonces, espectacular, bueno, eso es lo que vamos buscamos. A empezar a hacer pues nuestra mezclita para eso. El Tú batido. Tú me contabas que de esas premezclas no solamente se encuentra chocolate, ¿cierto? Otros sabores también en el mismo procedimiento igual, ¿verdad? Sí, ¿Qué otros correcto. Sabores manejas? Manejamos de vainilla, manejamos red velvet, que también es un sabor muy rico pues y muy especial. Y en esa quiero hacer un énfasis muy especial y es porque muchas personas ven en la televisión recetas espectaculares de tortas de colores, etcétera, ¿cierto? Nosotros estamos muy acostumbrados a la torta blanca o la torta negra, ¿cierto? Vainilla, naranja, chocolate, en algunas de las combinaciones, pero la red velvet que ella les menciona a ustedes es una torta exquisita y es una torta roja muy espectacular. Y ya saben que la premezcla la consiguen con Angelita en la tienda de la repostería. Exacto, o por ejemplo las que vemos ahorita, tortas pues como tipo arcoíris, que son de colores, espectaculares. Entonces la base se trabaja con vainilla y simplemente lo que hacemos es con un colorante de alimentos, un colorante, le aplicamos pues si lo queremos rosado, lo queremos azul, le aplicamos un poquito a la mezcla y simplemente espectacular.
la horneada ya le da el color, entonces súper chévere, también se puede pues, Claro, jugar y con muy fácil, colores. que es lo que Sí, necesitamos, ¿no? Era lo que tú decías. Y es muy rinde muchísimo. práctico. ¿Cuánto me dijiste que de 1 kilo rinde? De 1 kilo más o menos entre 30 y 35 cupcakes. Ahí está el evento que ustedes necesitan. No lo olviden, de 30 a 35 vamos a seguir los pasos y va a ser muy fácil. ¿Con qué Bueno, continuamos? ahora continuamos con la margarina. Lo ideal es que sea margarina especial de repostería, que también nosotros la manejamos en la tienda. Por lo general, la manejamos por 1 libra, Ah, bueno, se pues que en consigue cantidades fácil. pequeñas, pues para que la gente la pueda manejar. Entonces acá tenemos 50 gramitos de la margarina, que es la que vamos a adicionar pues a nuestra mezcla. Ah, listo. Listo. Entonces, no importa el polvito, la margarina, vamos agregando todo Sí, en el se mismo puede sitio, no hay agregar todo, por lo problema. que como este es un batido tan sencillo, entonces se puede agregar todo y ya se bate al final todo. Sí, porque es que esa es una de las ventajas, ¿no? Yo creo que ustedes también lo tengan muy presente, porque en la torta normal que hacemos partiendo desde una base cero, recordemos que no podemos alterar el orden de los ingredientes, ¿cierto? Entonces debemos cremar primero mantequilla y azúcar, ¿cierto? E ir agregando los huevos, etcétera. Pero en esta, mira, no tenemos Es que ningún inconveniente, es muy esta es bueno. muy práctica por eso, porque pues por lo general uno tiene que hacer primero lo líquido, bueno, o lo Exacto. en polvo y luego lo líquido y luego se juntan, se unen, entonces es un proceso también que se nos demora pues muchísimo más, mientras que esto es muy práctico porque todo puede ser a la vez, simplemente luego batimos, puede ser con batidora pues eléctrica, puede Manual, ser con eléctrico. batidora, con los batidorcitos manuales, puede ser con el batidor simplemente, entonces es cosas muy prácticas que podemos trabajar en la Muy, casa. muy chévere. Me va gustando, me va Bueno, gustando. ahora vamos a añadir el agüita de una vez, que tenemos 20 gramitos de agua Eso. para esto. Indispensable pesarlo, ¿verdad? Sí, total. Sí, Ah, sí es bueno. indispensable porque ahí puede fallar algo la mezcla. Entonces siempre tenemos que tener una pesita, una gramerita en la Ajá. casa, algo pues donde podamos nosotros pesarlo. Importantísimo porque yo sé que muchos nos confiamos del ojímetro Sí, y de nuestras no. capacidades de pesar los ingredientes al ojo. Y la verdad es que con estas recetas hay que tener muy, muy presente cuántas son las cantidades para que salga tal cual como ustedes lo van a ver. Porque después entonces hay mucha gente que nos escribe a las redes sociales del programa y nos dice, ay, pero a mí no me salió, a mí se me bajó mucho la torta, a mí me quedó por encima y se rajó y se partió. Y entonces la pregunta que hacemos es, ¿pesaste los ingredientes? No. Ah, no, no todos. Ah. Ah, entonces ahí es Entonces donde mucha está gente, no, el 20 problema. gramitos, yo más o menos le calculo, es una copita, no sé qué. Pues lo ideal es que lo hagamos pues lo más exactas las medidas para que no pasemos esos inconvenientes, porque lo que tú dices, o sea, no crece la torta, o se tarja, o es más difícil de desmontarla, o se lleva más tiempo también de horneado. Claro. Entonces es mejor tratar de hacerlo todo muy precisito. Esa es la Una idea. pesita pues es muy sencilla mantener en la casa. Eso, y desde que tengamos la posibilidad, no nos neguemos a eso, hagámoslo como tiene que ser y la receta nos va a salir tal cual. Bueno, y ahorita por último, simplemente los huevitos. Entonces, Ah, para esta cantidad que estamos utilizando hoy, solamente ¿sí? necesitamos 2 huevos. Dos Es muy, unidades, muy muy sencillo. facilito, pues. No hay más. Eso, una superficie más fuerte para Sí. romperla, ¿cierto? Esa La estaba necesitamos en muy, muchas muy ocasiones. Yo sé que en blandita. la casa ustedes son expertos partiendo los huevos, inclusive a una mano, como ya lo hemos hecho en otros Sí, programas, ay, yo sí no he pero no. podido. Pero la práctica es la que nos hace Sí. mejores Yo maestros una del mano sí asunto, no he pero no hay problema, podido. claro que sí. Bueno, regalo ahorita listo. Ya tenemos entonces todos nuestros productos. Miren que están todos los ingredientes ya ahí. Entonces ahorita, ¿cuál es lo que sigue? Vamos a batir toda nuestra mezcla para que ya todo se nos compacte pues y todos los ingredientes queden bien mezclados. Eso, yo sé Vamos que a necesitas utilizar este. un batidorcito manual. Exacto. Sería súper si tienen una batidora en la casa eléctrica o un batidor del eléctrico también del manual. Ah, sí, del Es manual también súper serviría. porque también lo ideal es que quede todo muy muy homogéneo la mezcla para poder que no pasemos esos Eso. impases pues de tarja. Entonces, Es entre mejor así. batida quede la mezcla, mucho mejor y nos va a dar un muy buen resultado al Y eso final. es lo que yo personalmente quiero aprender el día de hoy. ¿En qué momento puedo saber yo cuál es el punto de mi torta? Porque yo sé que también si sobrebatimos va a afectar también el asunto. Entonces, hoy Correcto. nos vamos a enterar, vamos a ver en esta clase que nos está dando Angelita, muy, muy chévere, de cómo podemos hacerlo y de qué momento. Pero antes quiero contarles a todos ustedes que Ángela tiene un negocio que se llama la Tienda de la Repostería. En ella ustedes van a poder encontrar absolutamente todo lo que necesiten para el tema de pastelería.
¿Por qué? Porque a eso es lo que se dedica. Yo quiero preguntarte, Angelita, ¿cómo surgió esa idea? ¿Por qué la tienda de la repostería? Bueno, a ver, te cuento, Johan. Ya llevamos más o menos, este año cumplimos 5 años en el mercado. 5 años ya, buena experiencia ya. Sí, ya ahí vamos. Igual no es fácil pues iniciar empresa. Empezamos pues con este emprendimiento porque vimos la necesidad acá en Pereira. No había una tienda donde pudiéramos encontrar eso, el molde, la espátula, las cositas para decorar. De hecho, nosotros vendemos también el fondant ya elaborado. Algunas premezclas. Algunas premezclas, la margarina, la harina especial para tortas y ponqués. Entonces, vimos la necesidad de que en Pereira no. Entonces, muchas personas que están en el medio de la repostería y pastelería, lo que tenían que hacer era ir a Bogotá, a Medellín, a ciudades pues un poquito más grandes, a conseguir pues como todos los utensilios. Eso, había que pedirla. Exacto. Entonces, pues, obviamente todo es más tras mano, pues más trabajoso para todas las empresas. Entonces, pues empezamos con el tema de eso, de ir teniéndole acá más a la mano a las empresas, a las reposteras de casa, a las amas de casa que también les encanta esto. Indispensable, porque muchos de nuestros televidentes son amas de casa y yo sé que están muy, muy contentas de poder saber de que tienen una tienda ahora a la que pueden comunicarse y en la que pueden encontrar todo lo que necesitan. Regálame el número de teléfono donde te podemos encontrar, bueno, y la dirección donde estás, porque tienes un punto de venta hermoso y yo quiero que todos lo conozcan. Estamos ubicados al final de la Circunvalación. La dirección es calle 2E, número 11B20. Estamos como diagonal a la iglesia San Antonio de Padua. Ah, sí, muy conocida es también. Es muy fácil de llegar, fácil para parquear, es fácil el acceso pues a la tienda. Increíble. Ahí en el punto de venta encuentran todo lo que necesiten, pues los moldes en silicona, moldes para trabajar figuras en fondant. Para decorar también tenemos escarchas, tenemos grajeas de colores, tenemos perlitas, tenemos cortadores de muchos estilos. Ay, que claro, es que cómo hago la rosita, que es sí, que son muchas necesito cositas el cortador pequeñitas. Para la rosita. Entonces tenemos el cortador para hacerle los 5 pétalos. No, y es muy chévere porque sé que yo la he visitado personalmente y me encanta porque encuentro siempre todo lo que necesito. Repíteme la dirección para que no se me olvide. Sí, mira, es calle 2E, número 11B20. Eso, es perfecto. Muy fácil de y llegar. Y regálame un número de teléfono. Sí, mira, tenemos el celular que también lo manejamos con WhatsApp y por ahí nos Ah, pueden súper. escribir. Es el 322-656-5033. Nuevamente. 322-656-5033. Espectacular. Yo sé que todos ustedes les va a encantar y van a empezar a escribirle a ella, a preguntarle y ella va a estar encantada de atenderlos porque precisamente eso es lo que buscamos en la tienda de la repostería. Y es una de las manos derechas de todos los que manejamos el tema de postres porque allí es donde encontramos todo lo que vamos. Cuéntame cómo va la receta entonces. Bueno, acabamos, estamos pues como es con el batidor manual, obviamente hay que darle un poquito más de mano, pues por decirlo así. Ajá. Para que nos quede bien mezclado todo. Súper. Ya les voy a enseñar, ya estamos muy adelantico, yo creo que nos con otros dos minuticos de mezcla, acá le hacemos con el batidorcito para que se nos compacte más y nos quede una mezclita mucho más homogénea. Increíble. La idea es que quede pues como sin muchos grumos, para que nos quede como más. No, y estoy viendo que la premezcla ayuda muchísimo, Angelita, porque mientras estuvimos aquí charlando, como siempre, porque aquí nos divertimos muchísimo en la pastelería, mientras tú estabas charlando conmigo, estabas dándole vueltas y cuando menos pensamos ya, ya estábamos, era con la masa ya lista, ¿cierto? Sí, ¿y qué tal el olor? No, eso es increíble, es que yo sé que ustedes cuando la repitan en casa me van a escribir a las redes sociales del programa para decirme, eso huele espectacular y me salieron increíbles. No lo olviden, @lapastelería con Joan, ahí nos pueden escribir, dejarnos todos sus mensajes, mostrarnos las fotografías para que ustedes también estén dispuestos a hacerlo y vamos a compartir todos. Igual también en canal CNC, nos pueden buscar en Facebook, YouTube y en la página del canal que también va a estar con ustedes. Entonces, aquí estamos. Mientras vamos terminando aquí y vamos terminando la mezcla para decirles a todos cómo la vamos a hornear y todo este tema, ustedes y yo vamos a ir un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Hola a todos, mi nombre es Joan Cano y estoy aquí en mi pastelería feliz y contento de compartir con ustedes en este 2019. Conoceremos personas espectaculares, recetas increíbles y aquí en el canal CNC, el canal de nuestra gente, todos los viernes a mediodía estaremos con ustedes. No se lo pueden perder, recetas increíbles en la pastelería con Joan.
¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Nuevamente estamos aquí en la pastelería y muy muy felices y contentos porque hoy estamos haciendo un programa muy especial. Tenemos a Ángela de la tienda de la repostería que nos está compartiendo unos cupcakes de chocolate increíbles. Ya llevábamos parte de la receta, que espero que ustedes hayan tomado muy juiciosa nota de todos los ingredientes para que no se pierdan así. Ahorita lo que vamos a hacer es mostrarles a ustedes de qué manera es que debemos ponerlos en los moldes, qué podemos utilizar para ello y también la decoración, que es muy importante para nosotros. Ustedes saben que los colores y todo lo que podamos utilizar aquí en la pastelería con Joan va a ser increíble. Entonces, continuamos nuevamente contigo, Angelita, y vuelvo porque ya tenemos nuestra mezcla lista, ¿verdad? Bueno, miren, lo ideal es que quede, como les dije, sin nada de grumos, lo más pues homogénea posible para que tengamos un buen proceso de horneado. Entonces, ahorita lo que vamos a iniciar es, para hornear, ¿qué necesitamos? Necesitamos un molde. Entonces, pues yo traje un molde pequeño, vendemos moldes así de 4 para 4 cupcakes, vendemos moldes para 6 o para 12 cupcakes, ya es de acuerdo a la cantidad. Yo sé que las personas que están preguntando el por qué yo puedo doblar el molde así, no pasa nada. ¿Qué material es el que tenemos aquí? Este molde es en silicona y es horneable, o sea, aguanta temperaturas altas, que es lo ideal. Increíble. También se puede hacer en molde metálico para cupcakes. Del tradicional que tenemos. Tradicional, exacto. Súper. Entonces, ¿qué necesitamos para nosotros poder hornear? Necesitamos unos capacillos o virutines. Uh-huh. Vienen de varios estilos, de varias figuritas. A mí me gustan mucho estos que son metalizados porque con la horneada no pierden el color, no pierden pues como la textura, entonces es muy chévere a mí, eso. A veces, y me han escrito también por las redes sociales muchos de nuestros televidentes que han hecho cupcakes en casa, y es que el tradicional capacillo de papel, cuando lo hornean, a veces a ellos también se les va la mano en la grasita y queda lleno, impregnado así de grasa. Sí, y total. Dicen que no, pues quitarle también el papel, muy duro, porque no. Ponerlo en uno nuevo, tampoco. Entonces, esta idea de los metalizados es muy, muy buena. Es muy chévere, por lo que te digo, y no pierde el color, nada. Exacto. Ahorita vamos a ver, cuando los horneemos, que no pierden el color. Entonces, bueno, lo que hacemos es, cada capacillo lo ponemos sobre el molde, pues queda bien, bien metidito. En el molde. Esa es la idea. Bueno, eso. Miren cómo queda nuestro molde ya con los capacillos, pues ya puestecitos. Entonces, ahorita vamos a proceder allá a echarles. Regálame una mezcla. Eso, con una coquita. Ustedes pueden utilizar también una manga pastelera, pueden utilizar otra de las coquitas que tienen en casa, una cuchara, ¿cierto? Una cuchara. De hecho, vendemos cosas, utensilios para como dispensador. Entonces, por ejemplo, hay cucharones como que dan la medida del cupcake, porque es muy importante que cuando horneamos cupcakes no podemos llenar el cupcake pues como hasta el bordecito. Exacto. Porque recuerden que al hornearse crece. Él crece. Entonces no lo tenemos que dejar casi a la mitad más o menos de casi a la mitad más o menos pues del capacillo pues del molde, para que cuando crezca, entonces ya nos queda pues más o menos salidito. Esa pues es como idea. De la... Entonces recuerden, ¿cierto? Debemos llenar la capacidad solamente hasta la mitad, ¿cierto? De pronto dice, nos va un poquito la mano, pero solamente tratando de llevar a la mitad. Con eso vas a lograr, o vamos a lograr, que el cupcake crezca lo necesario. Y no de pronto que se nos salga del papel o que no crezca lo suficiente, como nos mencionaba Angelita ahorita. Tengan todos esos tips muy en cuenta porque esos son los que le van a ayudar a que su receta salga de la mejor manera. Entonces recuerden siempre, estamos haciendo unos cupcakes de chocolate con una premezcla. Que increíble, esto huele espectacular. Sí. Y la vamos poniendo en un molde de silicona, que también lo puedo conseguir contigo, ¿verdad? Correcto, los moldes de silicona, sí, todos también. Todos los moldecitos para hornear, los de silicona o los metálicos también. O los metálicos tradicionales. Los esto está increíble. Entonces lo hacemos así. Cuéntame un poquito acerca del horno, porque es que el manejo del horno para cualquier pastelero es algo
imprescindible. Sí. Entonces, ¿cómo lo manejas tú cuando haces cupcakes? Bueno, mira, el horno, nosotros, ¿qué hacemos? Pues la temperatura es muy importante. Sí. Para hacer cupcakes necesitamos más o menos una temperatura de 160, 180 grados centígrados. Hay que ¿listo? Tener en cuenta porque, pues, algunas personas tienen hornito en grados Fahrenheit, entonces tienen que tener muy presente pues al momento de que vayan a hacer la conversión muy bien, correcto. ¿Cierto? Entonces estamos hablando de que tú utilizas de 160 a 180, más o menos, ¿verdad? Grados en centígrados. Ah, ok, entonces más o menos haciendo esa conversión estamos hablando de unos 350 Fahrenheit o 320. Correcto. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan también presente y que sepan entonces en qué temperatura pueden colocar su horno. Y ¿lo precaliento o empiezo desde frío? Lo ideal es tenerlo precalentadito. Ah, bueno, ideal, entonces yo voy a empezar por aquí, de una vez. Porque yo sé que aquí tenemos nuestro horno y hay que precalentarlo. Entonces, listo, ya hemos hecho esta labor para que el horno tome calorcito, porque la idea es empezar desde caliente, o sea, que ellos entren y estén caliente. Exacto, que ya esté un poquito el caliente el horno. Muy, muy. Entonces, regálame un... ¿Qué necesitas? Ah, no, con este, que es ¿tienes que un trapito? Ah, bueno, perfecto. No, si no, te regalo o uno. O regálame un Scott mejor. Eso sí, no hay problema. La idea es que no nos quede, pues, eso. Como porque esos pedacitos pequeños, resulta que también en el metálico o en el molde normal, esos pedacitos pequeños tienden a quemarse más rápido. Entonces, muchas veces no sucede que apenas van 10 minuticos de horneado y empieza a oler a quemado y decimos, ¡ah! Y abrimos ese horno porque se nos está quemando. Y mentiras, eran pedacitos pequeñitos que no limpiamos antes de empezar. Y eso hace que nuestra mezcla se dañe, ¿verdad? Correcto, entonces bueno, miren, ya acá más o menos nos quedaron, lo que les dije, no muy llenos, es lo ideal, que nos queden pues como bien compacto, que no nos queden burbujitas, pues, para que no pasemos pues problemitas. Eso. Es súper breve la horneada de estos cupcakes porque el tiempo es súper cortico. Ay, qué ¿cuánto tiempo lo dejamos a esa temperatura? Lo dejamos entre 15 y 20 minutos, no más. 15 y 20 minuticos. Entonces no yo más. Me voy a llevar estos porque esto, yo sé que ustedes también quieren, entonces vamos a meterlos aquí a nuestro horno. Exactamente. Pero esto es televisión, esta es la magia de la televisión y entonces nosotros aquí vamos a hacer algo que yo sé que a ustedes les va a gustar, porque aparte de ver el procedimiento, también queremos ver la decoración. Entonces, exactamente, vamos a guardar esta mezcla que tenemos por acá y vamos a sacar unas decoraciones que vamos a hacer para que ustedes vean de qué manera lo podemos hacer. Voy a recoger estas cositas, exactamente. Y bueno, ¿te parece si sacas esos que ya listo. Tenemos allí? Hicimos unos antes, ustedes saben que nosotros siempre les tenemos a ustedes la muestra de cómo se debe decorar, de qué manera lo pueden hacer, porque no es lo mismo presentarlos así, aunque se ven hermosos, están divinos, pero no es lo mismo así sino hacerles una decoración. Todo entra por los ojos en la pastelería y más cuando tiene color. Entonces Ángela nos va a enseñar el día de hoy cómo trabajar el fondant de colores y también cómo podemos utilizar bien los cortadores que tenemos a la mano. En muchas ocasiones nos confundimos un poquito con qué hacer, qué podemos hacer o qué no, pero la verdad es que tenemos infinidad de posibilidades y hoy Ángela nos va a enseñar una de ellas. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, Johan, dijiste una cosa súper importante, o sea, no solamente es que sea bonito, rico, sino también bonito, bien presentado. Exacto. Entonces, como estamos en vísperas de San Valentín, que acá en Colombia también ya se ha estado como celebrando y como exacto, estamos cogiendo pues, mucha esa cultura también. Entonces, vamos a hacer unas decoracioncitas alusivas pues como a San Valentín. La idea es para mostrarles algo que es muy práctico, pues que con cortadorcito se puede hacer. Este es fondant blanco. Exacto. Nosotros lo vendemos preparado. O sea, tal cual como lo tienes tú ahí prácticamente, ¿verdad? Mostremos un poquito a la cámara. Lo manejamos por un kilo. Ese que está ahí, exactamente. Entonces viene ya listo. Si le queremos dar color, por ejemplo, como este que yo traje también rojo. Oh, ese rojo está espectacular. Entonces lo que hacemos es, con colorante rojo, le aplicamos y simplemente nos da, o le podemos aplicar colorante fucsia, azul, verde, el que queramos para dar el color. Entonces, bueno, vamos a hacer primero las tapitas de necesito un rodillo. Eso. Gracias. Bueno, cuando tú me hablas de rodillo, yo me imaginé algo así. No, para trabajar el fondant necesitamos de rodillos especiales, pues que son o siliconados. Exacto. O son este material es también como una especie como de PVC, como algo así. Sí. O sea, es muy fácil, miren, este y es además rodillo, muy higiénico, pues, ¿no? Pueden, sí, total, que porque eso sí también. En madera
se nos pega el fondant y pues la idea es no trabajar eso mucho. Es. Entonces, en estos tres minuticos que nos quedan, vamos a tratar de organizar un cupcake muy, muy, muy rico. ¿Listo? Bueno, vamos a tratar para que no se nos pegue acá el fondant. Entonces, lo que hacemos es le ponemos un poquito de fécula. Exacto. En la base para que no se nos pegue el fondant sobre la mesa. Y entonces, lo que hacemos es cortador redondo. Sí. Le cortamos. Y cortamos ahí lo que necesitamos. El tamaño. Y se lo ponemos, se lo montamos al cupcake. Facilito. ¿Cierto? Y entonces vamos a ponerle unos corazoncitos. Voy a guardarte este por acá porque yo sé que este es de acá. Correcto. Eso. Y con el rojito vamos a cortar unas figuritas, ¿verdad? Exacto. Entonces lo que hacemos es... Me gusta muchísimo eso, miren, muchas de las personas tienen cosas con sus manos, ¿no? Con no untarse con esto. Yo siempre estoy a favor del que se quiera untar, pero del que no también hay otras formas. Miren, por ejemplo, las que está utilizando Ángela en estos momentos, que yo sé que para ustedes también son cosas nuevas que tenemos, pero muy, muy chéveres. Bueno, vamos a utilizar un cortador de corazoncito, es con una textura el corazón, entonces lo que hacemos es cortamos y tallamos. Ah, ok. Entonces, primero se corta, hacemos, luego se talla. Correcto. Entonces, miren qué belleza de corazón. Entonces, lo que hacemos es, se lo montamos a nuestro cupcake y miren qué belleza. Exacto. ¿Qué podemos hacer? También manejamos cajitas súper lindas, alusivas también a San Valentín, con el nidito. Todo eso lo consigo en la tienda de la repostería, correcto. ¿Verdad? Lo montamos. ¿Y qué tal un regalito de estos para el novio, el amigo, la novia, la mamá, quieran, todo? Eso aplica para todos. Miren que queda súper chévere y podemos hacer mil cosas, podemos hacer escribir te amo, podemos hacer, no sé, alcanzamos a hacer otra decoracioncita. Angelita, yo creo que vamos a hacer una para los muchachos de acá porque yo sé que aquí nos van a quedar. Okay. Pero a ustedes les agradezco muchísimo por haber estado hoy en nuestro programa. Recuerden, mi nombre es Joan Cano y esta es La Pastelería y los esperamos en una próxima con más recetas increíbles.